Uy, perdón. Con la develación de una pequeña placa y un regocijo, la agrupación le brindó un reconocimiento al exdiputado y ahora candidato a alcalde por San José, Jorge Eduardo Sánchez. Eso porque quien fue 3 veces legislador logró en 1998 ser uno de los promotores para que se creara la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Me parece que más que una dedicatoria a mí en lo personal, me parece que es una dedicatoria a los cientos y miles de mujeres generaleñas que cruzaron ese Cerro de la Muerte hace casi 90 años y que empezaron a crear este gran cantón. Esta Casa de la Mujer es un homenaje más que a la mujer en sí, a la lucha de la mujer en una sociedad como lo fue la sociedad generaleña, un valle inhóspito en aquel momento que convirtieron en uno de los cantones más desarrollados de la América Latina, no solo de Costa Rica, y que ahora nosotros la estamos usando de modelo para la ciudad capital. Sánchez dijo que esta organización es un ejemplo exitoso, que debe ser replicado en el Cantón Central de San José, pues de una manera integradora, Estado y sociedad civil ha logrado ser una alternativa de desarrollo para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Que bastante hace falta en los temas justo que ha desarrollado esta organización, que es el tema de la violencia, el tema de la madre soltera adolescente, el tema del emprendedurismo en la mujer, que me lo encuentro en todas las barriadas de San José. Este es un modelo para convertirlo en un modelo para el país. Pérez Celedón cree que no, pero este modelo es ejemplo en cualquier parte del país, pero sobre todo en la capital, donde tenemos el cantón más poblado de Costa Rica, que es el Cantón Central de San José. La Casa de la Mujer se fundó el 14 de septiembre de 1998 como un espacio fundamental para el trabajo multidisciplinario. Mariela Víquez, presidenta de la organización, dijo que el apoyo de Jorge Eduardo Sánchez como diputado fue fundamental. La Asociación de Mujeres Generaleñas desde hace días está pendiente de hacer este reconocimiento a don Jorge Eduardo Sánchez por ser él el verdadero gestor de esta organización. En el año 1998, siendo él diputado en la Asamblea Legislativa, Y estando nosotras como regidoras en la municipalidad, nos reunimos para ver de qué forma solucionábamos el problema de que hubieran leyes pero no hubiera contenido en las comunidades para hacer el reconocimiento de esa nueva legislación. Víquez indicó que el ex legislador ha estado presente en el proyecto y dando siempre su apoyo. Lo teníamos pendiente desde hace muchos días de decirle que no nos olvidamos de eso y que si él se va por una u otra razón a cumplir otra misión en otro lugar del país, ¿verdad? En otro cantón, pues no, nosotras siempre estaremos reconociéndole que su gestión quedó aquí. En los últimos 4 años, la Casa de la Mujer atendió unas 1,000 mujeres en sus diferentes programas.